Porque la noticia no espera. No espera. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Periodismo trascendente. Por lo pronto, priistas mencionan que este evento no causó el impacto que se esperaba. Marta Casas, te escuchamos. Así es, Marco. También el dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional, Ahmed Salas Justo, mencionó que el evento convocado por Ángel Aguirre, que trató de reunir a los partidos en coalición, no tuvo el impacto esperado. Lo calificó como débil y sin trascendencia, pese al número de partidos supuestamente juntos para un solo fin. Para nosotros, para los priistas de Acapulco, es un evento que no causó el impacto que mucha gente de los partidos que están en coalición esperaban. Nosotros en el PRI municipal lo vemos totalmente un evento que no trascendió, un evento donde no se vio la fuerza que ellos decían para hacer 5 partidos. No causó absolutamente ninguna preocupación. Nosotros seguimos en la ruta del trabajo, en la ruta de la organización. Sin estar confiados, Marco, auditorio, en esta contienda, Salas Justo reiteró que su militancia sigue incrementándose, que todo el priismo de Guerrero está unido a favor de su candidato, y finalizó resaltando el llamado que hizo el dirigente estatal Efrén Leiva a los priistas, donde se les exhorta a definirse en el sentido de ser priista o no ser priista. Marco. Bueno, nada más habría que corregirle a Ahmed Salas, que por lo pronto la convocatoria fue de 3 partidos, PRD, PT y Convergencia, Nueva Alianza, todavía no dice si va o no va, y la Acción Nacional, pues usted ya lo escuchó hace un momento, todavía está por definirse. Lo cierto es que la convocatoria por lo pronto fue del PRD, PT y Convergencia. Gracias, Marta Casas. Usted está bien informado. Periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta, Grupo Fórmula Guerrero, Radio, Televisión, Internet.